El pasado 1 de junio recordamos el Día Mundial de la Leche, una fecha importante que tiene un sabor distinto este año porque la industria láctea nacional ha demostrado fortaleza en tiempos difíciles e incluso continúa creciendo. Al respecto, el presidente de la Capa Inlac, Erno Becker, comparte con nosotros sus impresiones y expectativas de cara al futuro. Vamos a escucharle. Evaluando un poco el año lácteo del 2021, hemos hablado a nivel de gremio, a nivel de cámara, las perspectivas que nos deparan este año. Por un lado, estamos creyendo que vamos a crecer algo, vamos a crecer un 4 o 5% en la producción, que es un volumen importante. Queremos, porque siempre es cuestión de enfoque y de mercado, pero queremos llegar a los 2 millones de litros diarios y así, bueno, ya tener un cupo importante en el que hacer lechero, que signifique un buen aporte a la economía, tanto del tambero como también las industrias y el comercio, en fin. Estamos contentos que a pesar de las situaciones difíciles de la pandemia, la gente opta por el producto lácteo en el consumo diario. Y aún los chicos que no están asistiendo a clases, donde todo se volvió virtual, igual en las casas se toman buenos cupos de leche, la gobernación un poco tarde, pero sí están adecuándose, están haciendo sus licitaciones para incluirlo como kit y hacerle llegar a la familia de cada alumno. En cuanto a leche, bueno, siempre es una amplia gama que se está prefiriendo. Ciertamente el mercado está cambiando algo a productos más durables, entonces está ganando terreno la leche ultra en sachet, que ya tiene 45 días, 60 días según el fabricante, y también larga vida está creciendo en el mercado. Y también están entrando fuerte las leches así variadas, como sin lactosa, con fibra activa, leche crecimiento, con aditivaciones especiales para niños, para embarazadas. Eso también está creciendo su demanda. Y en cuanto a otros productos, si hablamos de cambios, bueno, la gente ahora en invierno consume menos yogures, por lo que es algo normal y cíclico, pero también las industrias van innovando. Tenemos yogures sin lactosa, yogures bebibles, yogures espesos, así como el griego. Están entrando otros subproductos o derivados lácteos, como los postres, también las gelatinas, dentro de la gama de la industria lechera. Y allí lo que nos falta siempre es esmerarnos en hacer llegar esos productos a nuestros consumidores a través de los canales de distribución. Tenemos los canales supermercados, que están creciendo mucho, y los canales de despensas y autoservice, que en este tiempo de cuarentena ha tenido su variación. Bueno, han crecido bastante las compras de cercanía. Según entendemos nosotros, no quiere ir tanto donde hay aglomeración de personas, no se va a la despensa de la esquina para surtirse de los lácteos necesarios. Y ese es todo un desafío de cuidar bien ese mercado, porque solamente si distribuimos bien vamos a tener un crecimiento en el consumo, que es lo que siempre anhelamos. Los precios, por un lado, van a subir porque es el momento ahora, es cíclico. En invierno suben los precios, en verano bajan. Entonces estamos recuperando precios, justamente para repasar algo al productor. Esa es un poco la tendencia, el consenso del sector lechero, porque es una de sus características. El sector lechero siempre se ha ocupado de cuidar la cadena de valor de la leche, tanto el productor, la industria, la comercialización, el consumidor, y tienen que mantener un equilibrio. Los lácteos tienen una buena reputación en tener un precio equilibrado en la canasta familiar. Durante la última década se ha mantenido bastante estable, subiendo, bajando, algo así,
pero no es de consideración. Estas uvas también que se van a experimentar son por la época, van a terminar las ofertas, los excedentes. Entonces, este invierno va a ser bueno para los lecheros. Tenemos muy buenos mercados, estamos exportando como a 15 países y hoy también en la Cámara hemos consensuado que más o menos superamos el 15% de la producción nacional que se exporta. Eso ya es una buena participación. Solo queda decir, confiemos en Dios, cuidemos los protocolos, cumplamos con ellos y tenemos que entonces fortalecernos en Dios y decir, bueno, en Dios vamos a perseverar. Que ese sea un mensaje animador para seguir produciendo más y nutrirnos mejor en este país. Y cabe destacar que la Capa INLAC celebra el Día Mundial de la Leche con una serie de charlas vía Zoom a lo largo de este mes. Los encuentros virtuales tendrán lugar los días 8, 15 y 22 de junio y estarán a cargo de reconocidos profesionales del sector del plano local e internacional. Y continuamos con más en Campo Agropecuario TV.